Bienvenido a un nuevo video de nuestro curso intensivo para ganar dinero con las opciones binarias. En primer lugar, haz clic en suscribirse para tener acceso inmediato a los contenidos completos y a las actualizaciones que vaya publicando periódicamente. Si has llegado a este video y no has visto los videos anteriores, es muy importante que hagas clic aquí para ir al video inicial y poder ver toda la lista de reproducción completa. Bueno, en este video vamos a seguir hablando sobre la estrategia de los rangos que fue presentada en el video anterior y básicamente lo que quiero hacer es dejar en claro que no hay que tomar absolutamente todas las entradas que cumplan con el requisito. O sea, a ver, vamos a pensar un poco. Esto del trading no es una ciencia exacta, es muy relativo y depende mucho del ojo del observador. Entonces, si bien las reglas se deben cumplir, como lo dije en el video anterior, hay que tener ciertos cuidados y observar un poco la acción de precio. Que justamente grabo este video para especificar bien qué es lo que tienen que observar para tratar de disminuir el riesgo de perder. ¿Bien? Muy bien. En principio, les quería comentar que podemos vigilar varios activos a la vez. Yo en el video anterior expliqué solamente el euro dólar, pero podemos tener varios. Como ustedes ven, aquí abajo tengo el euro dólar, la libra dólar, el dólar yen japonés, el australiano dólar, el dólar franco suizo y el dólar dólar canadiense. En todos tengo la misma plantilla, que como recuerdan la habíamos guardado, y era la plantilla que dice rangos. ¿Bien? Bueno, ¿cómo puedo hacer para ver todos al mismo tiempo? Bueno, puedo ir acá a Mosaico, a este botón, y fíjense que aquí puedo ir vigilando 6 activos al mismo tiempo. ¿Bien? Como esto, recuerden que si agregamos la ventana de observación del mercado, puedo ir anexando otros pares de divisa. ¿Bien? Simplemente haciendo botón derecho en él y poner nueva ventana del gráfico. Cuando pongamos nueva ventana del gráfico, recordemos que tenemos que cargar la plantilla. Supongamos que elegimos este, le hacemos botón derecho, plantilla, rangos. Y ya lo tenemos, solamente hay que pasarlo a un minuto, que está en H1, lo ponemos en M1, y ya lo tenemos también. Pero fíjense lo que pasa, cuando pongo mosaico, ya la distribución no es tan buena. Yo aconsejo vigilar desde a 6. Y en el caso de que ustedes quieran vigilar más de 6, también hay una alternativa interesante. Vamos a sacar el que pusimos recién, que era este, y vamos a volver a tener nuestros 6 activos. Supongamos que yo quiero tener más activos, ¿bien? Entonces lo que hacemos es ir acá donde dice Majors, o a ustedes les aparecerá Default, y vamos a guardar perfiles, ¿bien? Lo que vamos a hacer es hacer clic aquí, y vamos a ir a un perfil que se llame Default. Probablemente les aparezca lo mismo que ustedes tienen. Entonces lo que vamos a hacer aquí es agregar otros activos. Vamos a eliminar este, 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 que ya los tenemos. Y supongamos que vamos a elegir otros activos. Vamos a elegir, por ejemplo, nos vamos aquí a observación del mercado. Y vamos a elegir este, ponemos nueva ventana de gráfico, este, nueva ventana de gráfico, este, nueva ventana de gráfico. Este, nueva ventana de gráfico, vamos a poner dos más, este, aquí, ventana de gráfico, y este, botón derecho, ventana de gráfico. Fíjense que ahí tenemos 6, vamos a achicar esto y vamos a poner mosaico. Obviamente no los tenemos con la plantilla de rango, entonces vamos a hacer botón derecho en cada uno, plantilla rangos, plantilla rangos, otra vez aquí y otra vez aquí. Ah, tenemos uno más y otra vez aquí. Ahí tenemos los 6 y fíjense que los tenemos en una hora. Como nosotros estamos trabajando en minuto, entonces hay que ir uno por uno, clicarlo y poner M1, clicarlo y poner M1, clicarlo y poner M1. Ahí vamos.
Y para ir a la última cotización, porque fíjense que el gráfico está desplazado, recuerden que los clicamos por encima y vamos a este botón que dice desplazamiento automático. Y ahí ya nos vamos hasta el final del gráfico. Y estamos en la cotización actual. Ahora no hay cotización porque estamos en fin de semana. Bueno, una vez que tenemos los 6, grabamos, lo guardamos como un perfil. Vamos aquí donde dice el nombre que aparezca aquí abajo, le hacemos clic arriba y ponemos guardar perfil como y pongamos observación 2. Observación 2, por ejemplo, por ponerle algo. Vamos a poner aceptar. Entonces, cuando nosotros querramos ver los majors, los primeros activos que tuvimos, que son los pares más famosos, entonces le hacemos clic aquí y elegimos majors, porque ya lo habíamos guardado de esa misma manera. Y si queremos ver otros 6 pares, vamos aquí a donde dice majors y elegimos observación 2, que es el perfil que guardamos, y aparecen los otros 6 pares. Así ustedes pueden guardar con guardar perfil todos las combinaciones de ventana que quieran. Entonces, cuando abren MT4, lo único que hacen es venir acá y elegir el perfil que ustedes necesitan. Recuerden que para grabar un perfil lo que hay que hacer primero es irse al perfil default, porque si lo hacen sobre el perfil que está, van a modificarlo. Entonces, primero van a default, hacen todo el cambio que quieran hacer y después ponen guardar perfil como. Esa es una utilidad muy, muy interesante de MT4. Muy bien, esto de los rangos, a ver, sabemos que el trading no es una ciencia exacta, entonces tenemos que tener en cuenta que puede haber mucha subjetividad y depende mucho de la observación del mercado y de la experiencia que uno tenga con una determinada estrategia. Por ejemplo, en mi caso, lo que vi ayer y antes de ayer, no he visto muchas oportunidades de rangos buenas como para tomar. Entonces, vamos a analizar algunas que vi y voy a argumentar por qué. Bien. Esta del día 31 de julio, fíjense que aquí hay un rango bien establecido. Bien. Entonces, ¿dónde está la oportunidad aquí? Fíjense que se ve el primer máximo. Aquí como que quiere bajar hasta un mínimo. No llega al máximo, sino que baja y hace un mínimo. Aquí tendríamos el segundo mínimo del rango. Aquí tendríamos el segundo máximo del rango. Aquí tendríamos el segundo mínimo del rango. Y en la próxima subida sería lógico que, si el rango está bastante parejo, haya una bajada. Y de hecho la hay. Fíjense, llegamos aquí, vamos a medirlo. Se llega hasta aquí, zona de sobrecompra, llegamos a esta vela roja, que todavía no rompió el mínimo anterior, estamos en zona de sobrecompra, en esta vela verde, que no rompió el mínimo anterior, y recién rompe esta. ¿Qué ocurre? Fíjense que ya salimos de la sobrecompra, y ahí está la vela que rompió. Vamos a volver al lugar que se me dio. Y ahí está la vela que rompió. Pero ya se salió de la zona de sobrecompra. Yo, en particular, a estas les tengo un poco de miedo, pero si uno las quiere tomar, porque no hay muchas oportunidades, darle un tiempo. Bien, fíjense que para bajar, o puede ser que esté muy cerca de aquí abajo y ya no nos convenga, pero si ustedes ven que rompe el mínimo anterior y pasó la zona de sobrecompra un poquito por debajo de la línea de 80, podríamos tomar esa opción porque todavía hay un espacio hasta el otro borde del rango, pero darle tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un poquito más de 10 minutos, 7, 8, 9. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿bien? Evaluar esas cosas. Vamos a buscar otra zona. Aquí hay otra zona, fíjense. Un máximo, un mínimo. Aquí no llega al máximo, aquí llega al máximo. Y aquí llega al mínimo. Y ya se esperaría que en el próximo máximo rebotara. Entonces, no alcanza a llegar al máximo. Fíjense que llega hasta aquí arriba. Y fíjense que empieza a establecer un nuevo rango, como con otros límites. Entonces,
Fíjense que cuando llega nuevamente al techo de ese nuevo rango que estableció y entra en zona de sobrecompra, aquí aparece la vela que rompe, mismo caso que la vez pasada, y aquí yo con esta distancia que hay, que se ve que es una distancia que todavía sirve, pero es un poco arriesgado tomar este trade, fíjense que a 60 segundos la ganaríamos, pero ya después sería una perdedora. Y si la dejamos a más tiempo, fíjense que vuelve a tocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutos, se ganaría la opción. Entonces, a lo que voy es que esta estrategia tiene mucho que ver con la observación. Quizás si en principio no se sientan cómodos, puedan utilizar otras estrategias que voy a explicar en otros vídeos. Pero esta estrategia se basa en la observación y en el hecho de ver qué está haciendo el activo en los rangos. También poder experimentar un poco y visualizar en la gráfica en momentos anteriores cómo se comporta, porque cada activo puede tener leves diferencias de comportamiento, leves o grandes diferencias de comportamiento. Entonces también les invito que observen cómo se comporta el activo en los rangos y en qué momento rompe el mínimo anterior o el máximo anterior y en qué momento entra y sale la sobrecompra y sobreventa. Y la característica de los rangos, que también es una observación importante. Voy a ver si el próximo video puedo hacer una operación en vivo con esta estrategia, o de lo contrario, ya también empezaría a explicar otras estrategias que también les puede ser de mucha utilidad.